Hola amigas, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer este Grinch para adornar de una manera súper sencilla. Podemos utilizar estos rollitos de cartón de papel higiénico. Vamos a forrarlos con una hoja de papel Bond. Obviamente, el largo va a ser lo que necesitemos para cubrirlo y el alto lo que mide el rollito. Y vamos a pegar aquí las orillas con pegamento o silicón. De esta manera vamos a forrarlo y también podemos utilizar solamente cartulina. Esta es cartulina iris. Solamente vamos a pegar así las orillas formando el rollito. Obviamente si lo hacen con cartulina pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Al final les mostraré el otro más grande que hice. Y de esta manera vamos a formar la cabeza del Grinch. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es un gorrito de Santa Claus. Voy a utilizar cartulina o papel rojo. Voy a medir aquí lo ancho del frente. Y voy a hacer un triángulo que esté largo. El mío mide aproximadamente 10 centímetros de alto. De esta manera voy a pegarlo aquí. Así que voy a poner silicón para pegarlo más o menos en un centímetro de aquí de la parte de arriba. Yo solo lo estoy haciendo en el frente. Si ustedes quieren, pueden cubrir todo el rollito. Bueno, lo dejé largo porque después voy a doblar de esta manera la punta hacia abajo y un poquito al costado. Aquí en la puntita pueden cortar un círculo de foamy o de papel. Yo voy a pegar un pompón. Después voy a utilizar un pedacito de cartulina de lo ancho de la parte de aquí abajo del gorrito y voy a cortar así como unas ondas. De esta manera voy a hacerle el adorno al gorrito. Voy a poner aquí silicón y lo voy a pegar. Lo siguiente que haré es utilizar una hoja color amarillo para cortar los ojos. Puede ser foamy si ustedes quieren. Voy a cortar los ojos de manera ovalada. También pueden ser redondos. Y obviamente el tamaño, pues va a ser proporcional al tamaño del grinch que ustedes hagan. Miren, de esta manera ya quedaron listos. Ahora cortaré unas cejas con cartulina o papel negro. Cortaré una tira aproximadamente de un centímetro y medio. Aquí voy a hacer un corte diagonal y después hacia el otro lado para que quede. Un lado un poco más ancho y el otro más delgado, no en punta, pero como ven ahí se ve la diferencia de los extremos. Bueno, ahora voy a pegar aquí con silicón los ojitos, los voy a pegar así un poco inclinados, encontrados en el centro, y aquí voy a acomodar las cejas con la parte más angosta hacia el centro. De esta manera quedaron ya los ojitos. Ahora con un plumón ya sea permanente o de agua, como es papel, no importa, voy a dibujar un círculo negro para los ojos de esta manera. Y después haré la nariz, va a ser en forma ovalada, así pequeñita. Voy a dibujar la boca de esta manera como les estoy mostrando. Como ven, no es una línea continua, la estoy haciendo como en onditas. Después, bajo la nariz, haré otra línea y pondré unos puntitos de cada lado y ya con eso ya quedó lista la cara del Grinch. Aquí tengo otros tres porque voy a armar una guía. Voy a hacer con la perforadora unos agujeritos a los costados. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran. Yo solamente aquí para el video hice tres. Voy a utilizar este listón delgadito para cruzarlo aquí por los agujeritos que hice para poder armar la guía. También pueden eh, colgarlos del gorrito. Ya saben que ustedes pueden modificar lo que quieran. Bueno, les voy a mostrar aquí rapidito que también podemos utilizar este Grinch para adornar chocolates o dulces. Obviamente es de la misma forma como ya les mostré. Si se dan cuenta, pues son trazos o figuras sencillas las que hay que cortar. No es nada complicado y de esta manera así de sencillo podemos hacer este personaje. Aquí les muestro este otro que hice mucho más grande. Les repito, si lo hacen con cartulina, ustedes pueden eh, hacer o cortar el rectángulo del tamaño que quieran. Y bueno, aquí están ya los Grinch que hice para el video. Como muchos saben, tengo otra página de Facebook y un canal de YouTube que se llama Gio Fiesta Tutoriales. Ahí compartí un video donde hice estos chocolates decorados de una forma súper sencilla. Así que en los comentarios les dejo el enlace al video por si quieren verlo. Espero que les haya gustado, amigas. No olviden compartirlo y nos vemos en la próxima. Bye.